Entre dos amores. También le di un analgésico, así que no dejen que se levante hasta la mañana. Sinasi, a veces Sihan es muy necio, pero si es necesario, llévalo al hospital mañana y también a la policía. Pero mamá, tú dijiste que no era tan grave. No es necesario ir a la policía y armar un escándalo tan grande. Irá al hospital si es necesario, Saika. Le preguntarán algunas cosas. Mañana veremos si es necesario. Si necesitan algo, pueden llamarnos a cualquier hora. Procuren no dejarlo solo. Está bien, Walter. Ya vámonos, hijas. Pobre de mi Hasta muchacho. Pronto. Vámonos, hija. Oye, Ashley, deberías descansar, querida. Todo este estrés le puede hacer mucho daño al bebé. Hasta mañana. Sí, hasta mañana, tía Walter. Anda, hija, yo las acompaño. Buenas Vamos noches abajo. A todos. Nos vemos. Con Vamos, cuidado. Amor. ¿Qué pasó? Ya te lo dije. Un hombre intentó robarme y yo... Saika, yo no soy tu mamá. ¿Quién apuñaló a Sihan? Y yo no soy Neriman Sinasi. Así que tranquilo. ¡Saika! ¡Anda, hija! Sí, ya voy. ¿Por qué no se lo preguntas? Te lo dirá. Y tal vez te envíe a comprar unas flores. Porque Sihan le debe la vida a Masit. ¿Masit? Así es. ¿Dónde estabas, hijo? Ya es tarde. Pues estaba con Pelín. ¿En serio? Me alegra. Qué rápido cambió tu estado de ánimo. Creo que sé qué quieres escuchar. ¿De qué me hablas? De que es demasiado pronto. Para todo. Demasiado pronto. ¿Puedes llamarme? ¿Qué pasó? ¿Masit no te contesta? No es asunto tuyo, Saika. No te enojes conmigo, Cenicienta. ¿Dónde los encontró Masit? ¿Y de quién fue la idea de ir todos juntos a la casa de Sinasi? Querida, Sihan fue apuñalado y no pensé en una mejor idea. Si no, no se me hubiera ocurrido llevar a tu nuevo novio a la casa de tu exnovio. Así que, si quieres que admita mi culpa, debo disculparme contigo. Masit Arkoglu estaba cerca del lugar donde nosotros estábamos comiendo. Y llegaron esos hombres que forzaron a Sihan para quitarle su dinero y yo grité para pedir ayuda. Gracias a Dios que Masit Arkoglu estaba ahí para ayudarnos, si no tal vez habríamos muerto. ¿Y tienes idea de quiénes eran esos tipos? Sé quiénes eran, Neriman. Uno de ellos era mi exnovio. Es un hombre peligroso y quería llevarme con él. Ahora conocen mi vecindario y estoy en grave peligro.
quería saber quiénes eran. Ya sabes, solo eran un par de vagabundos. Tipos que hacen esas cosas por un par de monedas. Puede pasarle a cualquiera. Es increíble la delincuencia con la que tenemos que lidiar hoy en día. Qué suerte. Gracias a Dios que Masih Tarkoglu es un héroe. Aunque me siento un poco mal por él. Ya sabes, te vio en la casa de Sinasi. Y además, Sinasi también lo vio en la puerta de su casa. Ya que Sinasi y Masih tuvieron que estar juntos otra vez. Imagina cómo se sintieron. En serio, Cenicienta, más vale que tengas una muy buena explicación. Saika, ya basta. Me pregunto, ¿cuál será tu destino? Estás encontrando el amor y también lo pierdes. Que descanses. Sinasi. Sinasi. Hermano, ve a dormir a tu habitación. Yo me quedaré. Anda. Saika.
¿Qué pasó? Sé que algo pasó. Y nadie me lo ha dicho. Así es. Pasaron muchas cosas. Pero ni siquiera sé con cuál de todas empezar. Ay, empieza con Masid. Por favor, Neriman. Está bien. ¿Qué hizo? ¿Te llamó? Me llamó. Y esta vez sí me dijo muchas cosas. Muchas gracias. ¿Tuviste una discusión con Neriman? Como sea, no pienso interferir. ¿Y qué ganas tú? Tu papá ya te habló muy claro ayer. No quiero volver a repetirlo. Ayer en la tarde, Feisa me llamó. Nos invitó a su nueva casa. Selim y ella se separaron y se fue con sus hijas. Sí, lo sé. ¿Qué sucedió, mamá? ¿Pelín está preocupada? La familia está destruida, Masid. Y eso le puede pasar a la nuestra también. Buenos días. Buenos días. ¿Ahora qué le pasa? Parece que tu hijo está confundido. Solo démosle un poco de tiempo. No entiendo qué te parece tan gracioso. A veces, simplemente dudo si ese chico es realmente mi hijo. Yo nunca he creído en el amor en sí. Sí, claro. Uno tiene que creer en el amor para ser capaz de poder encontrarlo. El dinero no es lo que tu hijo quiere. Solo es un ser humano. Y el amor es lo que realmente eligió. Aquí tiene, señora. ¿Hacer? ¿Sí? Hazme una cita para ir al spa. Quisiera ir mañana por la tarde, ¿sí? Me duele todo el cuerpo. Claro, señora. Madre, necesito ver a mi papá hoy. Sabes que no puedes ir a la oficina, querida. Pero quiero ver a mi papá de vuelta en casa. Nosotras no queremos, Hugo. Creo que las dos son muy injustas, madre. Dugu, es obvio que no lo entiendes, pero defendemos nuestros derechos contra Nirman. Es exagerado que creas que compartes derechos con ella, Pelín. Chicas, por favor. Mira, Dugu. No se trata de defender nuestros derechos sobre los de Nirman. Esto se trata de que tu papá entienda cuáles son nuestros propios derechos y le defina todo esto. Nosotras somos su familia. Tiene que pensar en eso. De eso se trata, hija. Están tratando de hacerlo tomar una absurda decisión entre el presente y lo que ya es pasado. En eso tienes razón, querida. Y el pasado solo está lleno de cosas perdidas. Mira lo que está pidiéndome, Farideh. Pero eso es bueno, él solamente quiere confiar en ti. Quiere confiar en mí, antes que confiar en mi papá o alguien más. ¿Crees que sepa sobre las cosas que su madre me dijo ayer? Ay, no lo creo, Neriman. Además, ¿por qué tienen que relacionarse conmigo? No quiero estar detrás de las dos familias, no quiero... Su padre también lo supo, ¿verdad? Pero, Neriman, tenemos que aceptarlo. La familia Arkaoglu nunca te aceptará. Sí.
Soy la última persona que ellos quisieran ver al lado de su hijo. Eso es verdad. Y Masit debe estar pasando un momento muy difícil, ¿verdad? Pobre. ¿Sabes lo que quiso decirte en realidad? Que no soltara su mano. ¿Así es? Exacto. Entonces nunca deberías de soltar su mano. Ay, llámalo. Llámalo ahora. No ha sido muy fácil que ustedes se vean últimamente. Farille, no contesta. ¿Qué quieres que yo haga? Pero ahora que recuerdo, me vio en la casa de Sinasi ayer. Y en este momento debe estar pensando mil cosas. Espera un momento. Masit, ¿por qué te vio en la casa de Sinasi? ¿De qué estás hablando? Por amor de Dios, Neriman, cuéntamelo. ¿Quieres que adivine? ¿Por qué abres la boca, Neriman? Lo siento, no puedo decírtelo. Dímelo ahora. No pienso decírselo a nadie, pero tienes que contármelo. Farille, pero tienes que prometerme que no entrarás en pánico, ¿está bien? Él ya está bien. No pasó nada malo. ¿A quién? Sihan. ¿Sihan? Quiero a Saika en mi oficina. De inmediato. Sí, señor. Bueno... ¿Quiénes eran esos hombres? Señor Masit, solo los vi cuando trataron de robar mi bolsa. Sihan solo trató de evitarlo y usted llegó en ese momento. No sé nada más. ¿No quisiste llevarlo al hospital? ¿De quién te escondes, Saika? Es que usted ya sabe. ¿No sería bueno que Masit Arkoglu se ha visto con un hombre apuñalado y una de sus empleadas con él? Lo hice por su reputación. Hola. Puedes irte. ¿Encontraste la alternativa para nuestros fabricantes? Encontré una. Estoy revisando las referencias. Qué bueno. Debemos agilizar ese proceso. Espero que ellos no piensen en revisar nuestras referencias, Masit. ¿Por qué me miras así, Masit? La última vez nuestra posición se vio bastante afectada en el mercado. Un triángulo amoroso en el que están envueltos Neriman, tú y la compañía. Pelín... Ya basta. Por favor, ¿puedes olvidarlo? Lo siento mucho, Masit, pero no. Jamás voy a poder olvidar que perdimos un negocio de $1,000,000. Y además que fue por culpa de ella. Y cada vez que Neriman cruza por esa puerta, vuelvo a tener miedo de que arruine todo otra vez. Y está muy claro que te has vuelto insensato por ella. Pelín, ¿no confías en mí? Como amigo aún confío, pero no para los negocios. Desafortunadamente perdiste nuestra confianza. Pelín, suficiente. ¿Qué es lo que quieres de mí? Si quieres que perdone a la persona responsable de perder mi dinero, me temo que eso nunca pasará, Masit. Puedes gastar todo el dinero que quieras con esa mujer, pero no pienso volver a perder mi dinero por su culpa.
Farideh, me vas a volver loco. Ya te dije que estoy bien. Camina despacio, Sihan. Cuidado, que vas a lastimarte. Si tú me dejaras en paz, podría irme ya a trabajar. Quiero ver que trabajes así. Ni lo pienses, ya se lo dije al señor Semal. Gracias, amigo. Ahora tienes permiso para no hacer nada en todo el día, pero debes descansar. Por supuesto que lo hará. Sihan, entiende, camina más despacio. Farideh, gracias a ti, ni siquiera siento la ausencia de una madre. Ya llegamos. ¿No quieren pasar a tomar una taza de té? Amigo, tengo que ir al estudio ahora mismo. Mi teléfono no ha dejado de sonar en toda la mañana. Llama si me necesitas. ¿Quién es? ¿La señorita Ruya? Estuviste toda la noche conmigo. Debe estar muy preocupada por ti. Dile hola de mi parte. Nos vemos, amigo. Neriman, tú quédate. Entra. No puedo, Farideh. Tengo que ir a otro lugar ahora. ¿A dónde? No puedo estar tranquila de ninguna manera. Tengo que ver a Masita ahora mismo. Pero dijiste que no quería verte. ¿Qué vas a hacer? Cuando vaya a verlo, tendrá que hablar conmigo. ¿Qué estás haciendo? Si no me llamas de inmediato, iré a buscarte otra vez. Ay, Nerima, no puedo creer que vayas a hacer algo así. Estás muy enamorada, ¿no es cierto? Sí, estoy enamorada. Y desearía nunca haberme enamorado, Farideh. ¡Farideh! Sí, ya voy. Llámame. Tienes problemas con Neriman, ¿verdad? Desafortunadamente no tengo nada con Neriman. Ella no tiene intenciones de reparar lo que nos hirió. Si no me llamas de inmediato, iré a buscarte otra vez. ¿Qué pasó con el análisis de costos que harías? Te lo advertí, Masit. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Ay, otra vez. Ese teléfono lleva sonando toda la mañana. ¿Quién es, hija? ¿Por qué no le regresas la llamada? Eso haría, mamá, pero es un número desconocido. ¿Qué tal si es Emre? Ashley ya no tiene número de celular. Solo puede llamarle a la casa. ¿Qué tal si es Emre? Señor Selim. Señor Selim, necesito su firma aquí. Déjalo aquí. Ahí está roto, señor. Lo siento mucho, pero buscaré uno nuevo de inmediato. No hace falta. Está bien, ya puedes irte. De verdad lo siento, señor. Disculpa. ¿Cómo te llamas? Saika. Te agradezco, Saika.
Échale un vistazo a esto. Es el plan de pago de la semana. Señor Masid, yo... Masid, tenemos que hablar ahora. Está bien, Burku. Puedes irte. Bueno. ¿Onur? ¡Ah, Duygu! Hola, papá. Ah, bienvenida, hija. Gracias, papá. Te extrañé. Me da gusto verte. Yo también te extraño, papá. No tanto como yo. Hay que sentarnos. Ya soy un hombre viejo. ¿Viejo tú? Si eres el hombre más apuesto. Ah, trataré de creerte. Oye, ¿y ya se mudaron? Sí, así es. Papá, ¿no regresarás a la casa? Podría, pero no quiero hacerlo. El problema no solo es Neilman, hija. Estoy cansado de perseguir a tu madre. Es mejor así. Tenemos que hablar, Masit. No tenemos. Eres la única que tiene que hablar, así que hazlo. ¿En serio? ¿Exactamente qué quieres que diga? En primera, puedes empezar por explicarme qué hacías en casa de tu exnovio. Señorita Pelín, ¿qué sucedió? Pelín, estaba buscándote. Unas personas quieren verte en la sala de juntas para atender algunos negocios. Ah, ¿en verdad? Así es. Sinasi y yo vivimos en el mismo vecindario, ¿lo olvidaste? ¿Cómo podría olvidarlo? No sale de mi mente. Que vivas en el mismo vecindario que tu exnovio no justifica que vayas a su casa. Sinasi nunca dejó de ser mi amigo. Que está enamorado de ti. ¿Qué es esto? ¿Estás celoso? Así es, estoy celoso. ¿Qué está pasando aquí? Siéntate. Quiero hablar de algo importante contigo. ¿Quién está en la oficina de Masid, Onur? Neriman. Pelín, espera. Pelín. Mira, no hagas esto ahora. Si entras en ese lugar ahora mismo, perderás a Masid para siempre. Comprendo, Onur. Lo sé. Suéltame. Si no fuera por ese hombre, la habría traído aquí. ¿Al menos tiene la matrícula? No, señor, no la anotamos. Pero creo que esa persona estaba pasando por ahí solo por casualidad. Y de repente ella gritó por ayuda. ¿Y qué le pasó a su acompañante? Ali pudo apuñalarlo, pero lo hizo en la pierna. Parecía que había algo entre ellos dos. ¿De qué estás hablando, Rishak? Esto nos pone en mucho peligro. ¡Quiero que la busques! ¡Hazlo! ¡Quiero que la mates y que vayas afuera a buscarla! Ya lo hice, señor. Rishak. Rishak, escúchame. Quiero que me traigas a ese hombre vivo. ¿Entiendes? Está bien, señor. Y trata de no lastimarlo. No quiero hacer yo mismo. Voy a hacer que me ruegue por dejarlo morir.